vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Bienvenidos, espectacular. ¿Quién hace los honores? Aldana bueno, Valbuena. ¿Qué supone para vosotros llegar aquí a esta semifinal de Got Talent? Muchísimo. Fue muy difícil, muy importante. Fue toda una decisión que tomar, cosas que dejar, cosas que sacrificar. Implica un montón. Es salir a buscar tu sueño, tu vida, tu futuro. Y dejar tu familia, quien te inculcó esto, es muy importante, de verdad. Pero el que arriesga, el que no arriesga, no gana. ¿Mereció la pena todo el sacrificio, Risto? Absolutamente. Muy bien. Absolutamente. Creo que ha sido... Muchas gracias. Fíjate que yo venía más frío que el Perito Moreno, porque venía, en fin, con todo de temas en la cabeza. Que nos hinchan la cabeza, entre otras cosas políticas, y de repente ha sido viajar, ha sido un viaje muy raro, ha sido entre el pasado y el futuro. Habéis mezclado ahí desde las boleadoras, la pampa, el tango, tango entre dos hombres, tango con mujeres, maravilloso, de verdad, muy bien. Muchas Esto gracias. Es un número de una semifinal. Muchas gracias, muy muchas bien. Gracias, de verdad. La producción es impresionante. Bueno. Edurne. A mí me parece que no podíamos abrir mejor una semifinal, de verdad, porque sois puro espectáculo, puro show. Es alucinante veros. Yo siempre lo pienso, al final aquí cada uno tenéis un tiempo determinado de actuación y en vuestro caso es que lo habéis aprovechado todo. O sea, es que estaba todo tan bien hilado que ha sido precioso este homenaje que habéis hecho a vuestros antepasados, de verdad. Espectacular. Eva. Muchas gracias. Yo estoy con ella. Habéis aprovechado cada momento, habéis llenado el escenario, habéis volado, la danza tribal y además me gusta mucho lo que hacéis. Asumís la tradición y nos la traéis, nos la mostráis. Fantástico. Paz. Yo quiero felicitar la puesta en escena. Me ha parecido espectacular y el maquillaje asombroso. A la producción al completo. Quiero felicitar a la producción. Nos ayudaron un montón. Un complemento perfecto. Pero yo también digo una cosa. Si yo fuera productor, os contrataba y os llevaba por todo el mundo, porque sois súper exportables. Maravilloso. Gracias, muchas gracias. Eva. Ahora, pondría un humorista de entrada y luego saldría ustedes. ¿Qué?
te ha gustado, ¿eh? Y quieres más, pues ya sabes, suscríbete. Canal de Got Talent España. Ahí te veo.